Esas máquinas, no las oigo. No, las frases de Rodrigo es que son muy buenas. Ahí casi todas son de guión. Venga, dale, Jesús, dale el tambor. El tema del dineral, ¿no? Cuando él dice... Señores, vamos, que tengo las rotativas paradas. Que llegamos tarde a rotativas, señores, y eso me cuesta... ¡Un dineral! ¡Un dineral! ¡Un dineral! Eso es una cosa que está... por guión. Pues sí, coño, un dineral. Y que además Iñaki Mercero tenía mucho interés, porque es un director maravilloso, tenía mucho interés en crear ese tipo de cosas porque son al final complicidades con el espectador. Vamos, esta historia es morro cotuda. Bueno, menos chascarrillos y al lío del Montepío. Una frase que me encanta, que es cuando dice: quiero historias con chicha, con sangre. Historias que hagan llorar a las porteras. Que también tienen derecho a las pobrecitas. Esa frase me encanta, ¿no? Bien. Iros para allá, a toda mecha. La dirección Margarita. Sí. Y a mí lo que más me emociona es el lenguaje de la época. Les hizo una Verónica y les enseñó el morlaco. Porque la cantidad de vocablos que a mí ahora me han venido a la memoria porque... anda, yo esto lo oía de niña. Para ser una diosa, demasiada quincallería. Parece la Collares. Esto está desde el principio. Y esto, pues seguro, esto es herencia de haber vivido... de haber vivido la época. Siempre estoy en medio, como los jueves, casi me descoyunto. Me lo ha hecho Fofatina. Hijo puta. Cada expresión que me sale es un homenaje a mi tío Felipe, a mi tía Milina. Saca rulo, enhebrando. ¿Qué coño ha pasado? Mis tíos abuelos pues eran pues gente de los 60, pues de la calle. Mi tío abuelo pues decía Gabán y me voy en aeroplano. ¿Entendido? Meridiano. Vamos, Maciel. Para decir apaga la tele, decía apaga la radio. Tienes cuartos, aguarda. ¡Ey, ey, zangolotino! Zangolotino, seguimos escaldado. Hombre, menudo humor, papadito. ¿Alguna petición más del oyente? Papadito. Todas estas cosas, pues yo, son cosas que me salen del alma. ¡Hala, irse ya al guano! Que normalmente no están en guión, no estaban en guión y han ido saliendo y han ido generando todo un mundo. Pero esto es la recaraba. Yo he aportado algunos modismos. Mi chica, que es filóloga y actriz, pues me pasó varias listas. Está bien de tanta pamplina y tanta leche. De palabras de la época y de expresiones de la época. La órdiga. Mucha sangre, sangre a tutiplén. En el fondo es una recuperación que está muy bien. Te diría que has pecado de petulante. Del castellano maravilloso y amplio que tenemos, ¿no? Y que hay vocablos absolutamente recuperables. Que te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Que a mucha gente, por nostalgia, le va a encantar escucharlo y a mucha gente joven le va a encantar conocerlo. Ni que no. Niquela.